vamos a dormir. La invitación. No sabía que esta fiesta era una sorpresa para Rosalía Pacheco Huerta. Fue una idea de mi abuela. ¿Señor? Yo espero que la nonina lo tome bien. Ella detesta las fiestas. ¿Se imaginan lo que puede llegar a pasar si la nonina se enoja? Por favor. Está bien. No, porque ahí. Ah, no. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a vos. Ay, por fin. Por fin se respira aire nuevo en esta casa, por fin. Ay, buenas noches, Ivotín. Qué linda está. Gracias. ¿Qué tal, Ivotín? Ay, qué linda. No sé, Ana, no sé, no sé. Yo en realidad no sé qué van a festejar. Mañana asume la presidencia de Nerta un desconocido y estamos todos aquí contentos, brindando. Agustín, no te adelantes. A lo mejor esa persona no es tan desagradable. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Rosalina, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! 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 Están todos los que te quieren. Gracias. Muchísimas gracias. Pero son unos grandísimos bobos. Me hicieron creer que se habían olvidado de mi cumpleaños. Gracias. Yo también quiero felicitarte. La rosa más hermosa. ¿Qué haces acá? ¿Por qué no vas a aliarte con esa impostora? Rosalía, por favor. Vine simplemente a darte una sorpresa. En realidad, es una sorpresa para todos. ¿Qué haces en esta casa, caradura? ¿Cómo te atreves a arruinar la fiesta a Rosalía? Ándate ya mismo de acá, ¿entendiste? Chester Momen Ricker. Esta es mi casa. Volví para quedarme y para manejar mi empresa. Informarles que la señorita Perla es la heredera absoluta de Nélida Elena Montefiore.
Es cierto. Mi Helen era mi mamá. No sabes cuánto recé para que un día volvieras. Esta sí que es una fiesta sorpresa. Gracias, Blanca. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿De quién es esa voz que escuché? Le estoy dando la bienvenida a Perla, la que antes se llamaba Eva. ¿Te acordás? Me acuerdo perfectamente de esa impostora. Yo también me acuerdo de esta hipócrita. Una hipócrita que vivió mintiendo en esta casa, ¿verdad? Y parece ser que no perdió la costumbre de mentir. Mejor cállate, ex primita. Porque te vas a comer la torta con velitas y todo. Escúchame, Eva. Perdón, Perla. No pensás que nos vamos a tomar en serio esta payasada, ¿no? Como abogado de Perla. Esa es la voz que escuché. ¿Quién es? Ya se lo dije, señora. Mi nombre es Matías Wolfenson. Soy abogado de Perla. Y como abogado de la señorita, le sugiero que tome muy en serio todo esto, no ser que además de ser una demanda por daños y perjuicios. Chupate esa mandarina. ¡Qué alegría, señorita! ¡Y qué buen gesto de su abuela invitarla a la fiesta! ¡Cállese, sí, Botí! No es mi nieta. Disculpe. No sos bienvenida, Perla. Y ya mismo te vas de mi casa. Parece que no entendió doña Rosalía. No me voy de esta casa porque en su mayor parte me pertenece. Eso es imposible. Es la verdad. Ya dije que mi Helen era mi mamá. ¡No! No. Vos no podés ser hija de Miss Helen porque sos... Vamos, termine. ¿Porque soy qué? Nada. Eso es lo que sos. Nada. A mí no me vas a venir con el cuentito de la heredera. Ya estoy grande para chuparme el dedo, ¿sabes? Seguramente se trata de otra maniobra. Una trampita a la que esta señora nos tiene muy acostumbrados. No le permito, señor Fernando Álvarez Toledo. Usted está aquí en esta casa por gentileza de Perla, que según parece, es la dueña de esta casa. Por favor, su seguro servidor. Gracias, amigo. ¡El traidor de siempre! No sé cómo pudo ser tu amigo, Tomás. No sé cómo Tomás pudo tener amigos. Sé positivamente que Helen no fue tu madre. Así que nada de lo que digas tiene valor. Si me permite, señora. Aquí no cuenta la biología, sino la legalidad. Nadie dice que Helen haya sido la madre de Perla, sino quien escribió en la partida de nacimiento con su nombre. De modo que es la madre legal y Perla la única heredera. Por otra parte, les advierto que tal documento es inatacable. Y si piensan llevarlo a juicio, van a perder hasta la ropa interior. Muy gráfico, Matías. Muy gráfico. No quiero escuchar más nada. Lléveme, Ivoti. Yo te ayudo. No me toques, traidora. Dije Ivoti.